Dicen que en nuestro país nos hace falta una buena dosis de personalidad. Muchos extranjeros logran resaltar por esta diferencia, pero hay ocasiones en que esta facultad nos puede llevar a actos desmedidos. La colombiana Pilar Ruiz fue claramente la chica reality más provocadora y acusada de agresividad entre los encierros de este año. Una actitud que sorpresivamente, en los últimos días de Pareja Perfecta, la modelo comenzó a cambiar. ¿Será que se arrepintió de su imagen violenta? Coco también le pinta harto y el mono, súper cuica mi frase, pero es verdad, se ha agarrado con casi todo el mundo. Ha pasado súper peor, le han cuidado bastante la imagen porque ha tenido varios ataques de violentos con integrantes que nos han mostrado. Intrusos. Bastante criticada terminó Pilar Ruiz en su paso por Pareja Perfecta. La colombiana se traía escondida todo un arsenal de reacciones con las más fuertes personalidades. Una forma de ser que jamás nos hubiéramos imaginado cuando angelicalmente se nos presentó ante todo Chile, luego de hacerse conocida tras ser elegida reina del Festival de Viña del Mar. Todos ustedes vieron cómo fue la votación, absolutamente transparente, cada uno iba, presentaba su credencial, nosotros veíamos si estaba efectivamente acreditado y tenía el derecho a voto. Tiempo después, gritos, peleas y enfrentamientos varios la dejaron como la chica violenta en la memoria de los televidentes, especialmente por su pelea con Katy Boyce. Sin embargo, en los días finales, se dio su puesto a Rodrigo Valencia para que él tuviera más opciones de ganar el premio final. Ya una vez terminado el reality, la pudimos ver en una actitud bastante más tranquila. ¿Pero el lavado de imagen de qué? ¿De lo que sucedió al interior? Si no sucedió nada del otro mundo. ¿De lo que decían de escenas de violencia? Solo vieron sus peleas como van a ver y van a seguir habiendo en el mundo, dentro de una casa donde convivan muchas personas. Con el único pero es de que en esta casa habían cámaras, nada más. Pilar fue un acto de amor, creo que se sacrificó y para que esté con la hija, para que tenga mejores posibilidades, y así fue. ¿Será que Pilar simplemente se transforma cuando se trata de conseguir lo que quiere? Algo muy llamativo es que la colombiana, dentro del encierro, decidió relacionarse amorosamente con, sin dudas, el hombre de mayor carácter y que también ha sido apuntado por sus compañeros como el más agresivo de la casona, Rodrigo Valencia. ¿Habrá sido pura estrategia entonces? Recordemos que Pilar, con anterioridad, estuvo con alguien de personalidad totalmente diferente, el hijo de Mauricio Flores. Bueno, ella estaba haciendo un juego, jugó bien el juego en Pareja Perfecta. De ahí a que sea tan así en la vida real, yo tuve la oportunidad de conocerla más allá, porque un tiempo que fue pareja de mi hijo y no es tan así, ¿no? No es tan así, ¿no? Todos tenemos un lado A y un lado B. Y hay un lado B de Pilar Ruiz que es amoroso. No creo que se haya mostrado como ella. Para ella le sirve porque va a hacer más pantalla, va a aparecer más veces que los otros personajes. ¿Será Pilar Ruiz definitivamente una mujer agresiva? Lo cierto es que, como hemos visto, cuando la presionan, bien fuerte que puede estallar. Siento que me azotan la cabeza, la pala, con un montón de cosas. Y yo ahí digo, no, ya no puede ser. Suficiente. Me levanto. ¿Quién fue? Yo. Y te dice Pilar. Pilar. Pero ya llegar a golpes o a una especie de bullying de maltrato psicológico, obviamente que es inaceptable. ¿Será el propósito de Ruiz limpiar su imagen después de tantos dichos sobre ella? Sea o no de esta manera, no hay dudas que sacarse la estampa de chica conflictiva no será tarea fácil. Intruso.